Hemos pintado lo que es el fondo con la capa definitiva. Tendremos que esperar bastantes días a que se termine de secar. Todavía está mordiente después de 2 días. Y ahora vamos a realizar la mezcla del elemento más alejado, que es este dedo. Vamos a utilizar para las zonas más oscuras los colores más oscuros que tenemos, que es el tierra sombra natural, el azul ultramar y el carmín de alizarina. Actúan como una especie de primarios oscuros. El tierra sombra natural tiene más proporción de amarillo, el azul ultramar tiene más proporción de azul y el carmín de alizarina tiene más proporción de rojo. Entonces balanceo los matices con esos tres colores, es decir, que pueda tender hacia más frío, que pueda tender hacia más rojizo, que pueda tender hacia más amarillo verdoso. Luego, para aclarar, voy haciendo las mezclas o voy añadiendo a las mezclas un poquito de amarillo Nápoles rojizo. Es un tono parecido a los matices de la piel, iluminada. No voy a utilizar blanco para aclarar. Y haré también algunas mezclas con un poquito de blanco, teñido también en un color con un matiz un poquito cálido, para un par de brillos en ciertas zonas. Pero el blanco no se utiliza directamente para aclarar desde los oscuros. Bien, vamos a empezar a hacer las mezclas. Empezamos por hacer, por coger el color de base, el color tierra sombra natural, y lo vamos a ir modificando. El tierra sombra natural es un color que tiene poco poder de tinción. Si por ejemplo introducimos un carmín de alizarina, el carmín con muy poca cantidad siempre nos va a teñir enseguida el color. Entonces, primero cogemos el tierra sombra. El tierra sombra no es, es un poco oscuro para lo que es el modelo que tenemos. Primero vamos a enrojecerlo. Hay una parte que puede ir a un poquito más color tierra. Aquí es un poco más rojizo, acarminado. Aquí tiene una pequeña luz un poquito fría, le tendremos que introducir un poquito de azul ultramar, y aquí es un poco más rosa y aquí los colores pueden ser un poquito más saturados, un poquito más cálidos. Partimos del tierra sombra. El tierra sombra lo voy a enrojecer con un poquito de carmín. Normalmente no, no voy a tener ese color tan oscuro. Lo aclaro con un poquito de amarillo Nápoles rojizo y nos vamos aproximando un poco a la tonalidad, al grado de oscuridad claridad. Pero lo que veo es que el color que me está resultando es todavía un poco agrisado. Voy a trabajar con este pincel todo lo que pueda con el propio pincel fundir
y crear las formas y luego suavizaré un poco los rastros del pincel y las pinceladas. Para que haya volumen, tiene que haber oscuridad. Y cuando ya hemos trabajado bien el color y la luminosidad de la oscuridad, podemos empezar a sacar tonos más claros. A la vez que los matices de color. Aquí es un poco más acarminado. Para que no quede un borde tan duro ahí, aunque lo vayamos a pintar en la sesión siguiente. Voy a fundir un poquito. Voy a empezar a trabajar un poquito aquí también los tonos cálidos que vienen de la luz de la vela. Va a ayudar a que se vea un poco el volumen ahí, para que no sea algo plano.